Subimos por la escalera nada más, nada más que por la escalera, y bajamos por la escalera. Es un problema. Con mis piernas, ¿qué? Subo por haciendo descanso contra descanso. Es una injusticia. Tuvimos mi yerno también en el cuarto y también todo por escalera. Contando escalones, miedo a no caerte. No, no funciona. Hace mucho, mucho que me estoy manejando por los pasillos internos porque, obviamente, por los de acá del frente, hace un montonazo que, por decirte, más de un año. Me he quedado trabado un par de veces, así que no. Y el de la vueltita, que es el de las camillas, a veces tampoco funcionan. Por suerte conozco todos los pasillos internos, así que me manejo por ahí porque no puedo subir con la silla por la escalera. Falta de mantenimiento hace mucho. Hace mucho. Yo te digo, mi yerno estuvo hace 4 años, estuvo 4 meses internado en terapia y era escalera, escalera, escalera. Y sigue igual. Es terrible, es terrible. Vos imagínate, ella pesa 28 kilos, no la puedo cargar a UPA, no puedo dejar la silla porque aparte tengo que llevar el aspirador, tengo que llevar el bolsito, tengo que llevar otras cosas, no puedo subir por la escalera. Entonces sí o sí tengo que buscar la opción de meterme por los pasillos internos que está prohibido por el público. Pero no me queda otra opción porque ¿por dónde me subo con la nena? No puedo. Al señor gobernador lo traería y que venga y que suba y que baje y que suba y que baje. Y después que nos cuente cómo queda su salud. O sea, no solamente en los ascensores, tampoco hay mantenimiento en los baños. Por ahí ha entrado algún baño que pierde, por ejemplo. Faltan cielo raso de algunas partes de techos también. Es una lástima porque es un hospital hermoso.